Ahora inmediatamente después, una batalla fuera de serie, una batalla que no se suele ver así nomás en la lucha libre peruana, una batalla real. Ahora sí, mi estimado Chamorro, cuando tú quieras, pero antes, explícale al público cómo es esta última batalla, donde son prácticamente todos contra todos, y mi estimado Chamorro, con tus manos. Muchísimas gracias por el pase, Tony. Amigos, vamos a comenzar una batalla muy especial para todos ustedes. Pero antes, permítame tomarme unos segundos para agradecer. Vamos a darle un agradecimiento especial. Quiero un fuerte aplauso para la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana. ¡Fuerte aplauso! ¡Que se escuche! Un fuerte aplauso también para la Asociación contra el Cáncer Mauchis. ¡Fuerte aplauso, señoras y señores! ¡Que se sienta todo el calor presente! Y por supuesto también un aplauso para todos ustedes por haber hecho posible este evento tan bonito, para todos los feriantes, para gladiadores. Un fuerte aplauso para todos, por favor. ¡Bravo! ¡Excelente! Entonces, vamos a presentarles la última batalla de esta noche, que aunque no lo parezca, va a ser una batalla muy distinta a todo lo que hemos presentado en estos tres días. Esta será la batalla real ¡Viva México, Perú 2024! Gracias. ¿Cómo va a ser esta batalla? Permítanme explicarles. Dos gladiadores van a comenzar en este ring. Aproximadamente cada 90 segundos entrará un gladiador más que se sumará a la batalla, con un total de 21 gladiadores en el cuadrilátero. Para eliminar a un rival, este deberá pasar por encima de la tercera cuerda y deberá tocar el suelo con los dos pies. De esa manera se considerará eliminado de la batalla. El último gladiador que quede en este ring será considerado el ganador de la batalla real ¡Viva México, Perú 2024! Tenemos un trofeo especial para esta ocasión. A ver, control, me confirman por favor si es que está disponible ya el trofeo. No, oh, cual choro. A la leyenda de la lucha libre peruana, Apocalipsis. Un fuerte aplauso para Apocalipsis, por favor. Sin este caballero, gladiadores no existiría. Apo. Legendario Apocalipsis, uno de los más importantes cultores de la lucha libre aquí en nuestro país, internacional, ha luchado en muchas partes del mundo y es maestro de muchos luchadores aquí en nuestro país. ¡Fuerte que se escuche el aplauso! ¡Fuerte aplauso, por favor, para el gran Apocalipsis! Presentando el trofeo para esta batalla real Viva México en Perú 2024. Ahora, con su permiso, me retiro del cuadrilátero para dar inicio a la batalla real. Dos luchadores iniciarán en el ring. Correa sale haciendo su ingreso el partido.
privilegio tener acá al gran campeón de gladiadores sobre el ring. Va a iniciar esta batalla real. ¡Viva México! ¡Da Vinci! Haciendo su ingreso el segundo participante de nuestra batalla real desde la Victoria. Tenemos al campeón vigente y a un antiguo campeón de gladiadores. Esto es de verdad algo privilegiado para ver en este ring de gladiadores. Efectivamente, Peter, hemos dado por iniciada nuestra batalla real y en cualquier momento vamos a tener un participante adicional. Mientras tanto, Cava y Da Vinci tomando su distancia dentro del cuadrilátero. No le ha gustado mis palabras a Cava. Acaba de mandar un saludito, ahí acaba. Confirmando. No es posible, Chamorrito, yo siempre la apoyo acá. Yo soy uno de los que la apoya mucho acá al hombre originario de la Victoria. Y en estos momentos se encuentra en problemas, dominado por Da Vinci. Él está buscando la altura ahí. Mientras que acaba. Reposta golpeando en la cabeza a Da Vinci. Lastimado en estos momentos el brazo izquierdo. Impulso para Da Vinci. Revierte, caben problemas en la esquina. Uy, casi que lo sacan del cuadrilátero a Da Vinci. Recuerden que si sale por encima de la tercera cuerda será eliminado. Importantísimas esas reglas acá en nuestra batalla real Viva México. A cargo de gladiadores. Si sale por encima de la tercera cuerda y toca con los dos pies el suelo, están inmediatamente eliminados. Primeros minutos de lateralmente, una estrategia para ver quién logra quedarse con esta primera eliminación. Ahí está Cava metiéndole castigo sobre el esquinero, pero muy bien Da Vinci se lo quita y ya le da una tremenda golpe otra vez sobre el esquinero. Castigo la calle a la cabeza. Intentando en estos momentos Da Vinci sacar por encima de la tercera cuerda Cava. No lo consigue. Mientras tanto, Cava está tratando de hacer algo y castigándolo con la tercera cuerda para ir reduciéndole las energías al King of Krabby Style. Metiéndole ahí un cabezazo contra el esquinero, parece que le quitaba los ojos y ahora le está subiendo la tercera cuerda. Pero ¿quién viene, mi estimado Chamorro? Tenemos un participante más y hace su ingreso el número 3. Conocido ya por el público, hace su entrada el Demonio Santo. Una pequeña corrección a un dato que solté hace un ratito. Nuestro amigo Da Vinci es parte de la mancuerna campeona en pareja de gladiadores. Y rápidamente el Demonio haciendo fuego, metiéndole castigo a Cava ahí sobre la espalda. Entra fresco, entra con toda la batería dentro. Pero Cava no se queda atrás y le da 1, 2, 3 puñetazos al rostro. Vamos a ver qué es lo que tiene el demonio. Ahora en los levanta así tremendo splash. Oye, ¿cómo te gustó eso, Tony? Con estilo. Mira, lo aplaudo inclusive el propio Da Vinci. Está bastante contento de contar con el apoyo del Demonio Santo. Y se forma una alianza aquí. Ese saludo me parece traicionero. Vamos a ver si es cierto. Un saludo ahí tanto traicionero. Van a darle 2-1. ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? Tenía razón, Tony. Oye, pero lo quiso traicionar. ¿Quién es de brujo este señor que salió? Vengo del más allá y no precisamente de Ultratumba, pero aquí están los tres una vez más intentando ver quién sale primero eliminado. El demonio le mete ahí un no me olvides, mientras que Cava se logra recuperar ahí la esquina del cuadrilátero. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Le da la mano o no le da la mano? El público está en contra de que le dé la mano. Sin embargo, el demonio santo es demasiado noble. Y mira, le está señalando que hay un dron ahí. Uy, no. Piquete los ojos, movimiento traicionero de parte de Da Vinci. Está sacando todos los trucos del libro.
Mente Killer, tratando de aprovechar el tiempo para reducir a Cava. Codazo volador de parte de Killer, certero, y acaba de tocar el suelo Cava. Oye, parecía que se iba, pero no. Tremendo lazo al cuello, tremendo lazo de parte de Killer, y ha derribado a ambos gladiadores. Está dominando en estos momentos Killer. ¿Qué es lo que está preparando? Oye, pisotones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es. Está para llorar, mi estimado Mar. Oye, Killer entró con todo, pero uy, recibe el ataque traicionero de Cava. Ya se nota el ritus de Cava, toda esta primera batalla que acabamos de prácticamente el comienzo, y el que estaba refrescado, más fresco que una lechuga, es el Killer, que también ya está sintiendo todo el poder de la misma musculatura de Cava. Y le está agrediendo en estos momentos Cava, muy inteligente ese brazo que ha tenido tantos problemas en la lucha libre local de parte de Killer. Le devuelve el favor, lo manda en la esquina, lo acaba de catapultar. Oye, si lo saca por encima de tercero, lo elimina. Y esta música es de una de las favoritas del público. La participante número 5 es nada más y nada menos que Alisa Webb. Alisa Webb. Miren el respeto que tienen los luchadores cuando Alisa Webb ha entrado con todo el entendido que tuviese para hacerle frente y entra con mucha energía. Y acaba de caer con todo el peso de la ley. Acaba, lo coloca en la esquina, machetazo para Cava. Nuevamente, lazo el cuello para él. Bueno, Voltereta tomando un impulso. Nuevamente, lazo para Cava. Le está quitando toda la energía que le quedaba. Alisa Webb entró sin miedo al éxito, dando golpes a diestra y siniestra. Y ya lo tiene ahí agarrado prácticamente. Le puso un moñito y le está metiendo castigo a la pierna izquierda. Buscando que pasarlo por encima de la tercera, Tony. Si lo consigue, habrá eliminado. Acaba que ha sido el segundo en ingresar. Tiene ya bastante tiempo el cuadrilátero. Aferrándose Cava entonces contra Mega Romero. ¡Con fuerza de espalda! ¡Eso tiene que doler! Tremenda patada de la nuca. Le está acomodando las ideas una vez más. Le pediría por favor a los fotógrafos que encuentren por ahí la vértebra que ha salido volando de Alisa Webb después de esa patada. Cargada de bomberos, señoras y señores. Vamos a ver qué va a tocar Cava. Lo quiere eliminar. No lo ha conseguido todavía. Alisa Webb aún está en carrera dentro del cuadrilátero. Y Alisa Webb pide la ayuda del respetable. Quiere sentir su energía. Y vamos a ver qué castigo le da. Tremenda patada al rostro. Como un misil le ha caído directamente al rostro de Da Vinci. Y ahora está intentando también retirarlo del cuadrilátero. Lo quiere eliminar, Sony. Lo sube la tercera cuerda. Vamos a ver si tiene el poder suficiente para Chaborito. Chaborito, Tony, esto es la música. Es la música directamente de la selva. Así es, el participante el número 6 es nada menos que el León Negro. Y lo recibe por lo debe de ser con una tremenda patada. Patada por ahora, segunda, para que le acomode otra vez las ideas. Pero quiero que le cascaba. Sale el rescate. Se encarga Cava de Da Vinci, que continúa en la esquina en área peligrosa. Por su parte, León Negro haciendo lo propio con Alisa Webb, que también se encuentra en una de las esquinas, que está tratando de eliminarlo. Ambos están tratando de hacer lo suyo para eliminar a su contrincante. Y ahora sí, cada luchador agarra a su pareja, y no precisamente para bailar. Señoras y señores, lo que quieren es ponerlos en tierra polvorosa fuera del ring para poder seguir con vida en esta lucha sensacional aquí desde Panchadivo. Así es, mi querido Tony, en esta lucha, en esta batalla real, ¡viva México! ¡Nadie puede confiar en nadie! ¡Y parece que se nos va León Negro! Lo está preparando Cava, lo quiere sacar, lo tiene colgado, como si fuera ropa tendida. Vamos a ver si consigue eliminarlo. No, León Negro acaba de zafarse del problema, golpeando en la cabeza a Cava. Lo que no sabe León Negro, que se está quitando un problema para entrar en otro con Alex Webb, que le manda castigo. 1, 2, 3, 4, tenga toma para llevar y una patada más, señoras y señores. A la muerte peligrosa y aquí no hay descalificación. Aquí no hay descalificación. El árbitro solamente va a encargarse de verificar si es que el contrincante ha tocado el
Viva México, somos gladiadores. Y se viene un luchador más. Chamorro, con entra, tuyo. Entra el número 7, participante número 7, el mercenario de ring, Magno. Está haciendo su ingreso, dirigiendo su cuadrilátero. Pero mira la tremenda lucha que tiene la medida esquina. Acaba de estar agarrado hasta con la partícula de los cuernos para no salirse. Pero en el medio del cuadrilátero los cuernos se salen tú por tú. La zona que se doy. Tú y aquí la zona, tenate lo presto. Los nudillos se están restregando en el rostro de cada luchador. ¡Y el público lo vive! ¡Oh, los escuchamos con los aplausos! El respetado está atento a lo que sucede ahí en el cuadrilátero. Tremenda la pelea que está protagonizando Cala con Elisa Huel, pero también toma su merecido de una esquina recibió. ¡Qué bombazo recibió el León Negro en el centro del cuadrilátero! De esa no te paras en tres días. La cosa está que quema dentro del cuadrilátero. Nadie sabe para quién trabaja. Ven el castigo que le está produciendo. Ahí a León Negro le llega el rescate Cava. Cava parece que se quiere hacer de compañero a León Negro, pero todo esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Salir más rápido que el rival. Así es que la cosa está tú por tú. Alexa Webb no se queda con la suya. También quiere sacar al más grandote, es el más pesado. Ya que tiene que terminar primero. La cosa está caliente en las tres esquinas. De un lado a otro van los golpes. Se aferra con uñas y dientes Da Vinci para no salir, pero rápidamente cambia la torna de la batalla. Ahora está buscando la eliminación de Alisa Webb en la esquina negra. Al mismo tiempo, León Negro aplica castigo en la esquina a Magno, pero es rescatado, no por solidaridad, evidentemente, por Cava. Parecía que le quedó que abandonaba el cuadrilátero de Alisa Webb, pero sacó fuerzas de la fortaleza y con el grande y pequeño ánimo que es. Estimado Chamorro y Omar, la cosa está 2-1. Tremendo castigo le están metiendo. Hacen pareja, entonces hacen equipo acá el León Negro con Falcon Kick. Hemos conocido ellos, ¿no? Intentando sacar de carrera a Magno. Cava por lo pronto está tomando un respiro ahí en la esquina roja, pero no por mucho tiempo porque ya llegó Kid a meterle sus patadas y a dejarle su nombre. Vive, está dando para el muerto. Ya se recuperó una vez más Cava, pero la pelea encarnizada con León está por 3 al cuadrado. No se pueden parar las acciones. 6 gladiadores en el ring, 6 gladiadores dándolo todo en este momento por llevarse el trofeo de la batalla real. ¡Viva México! Nada más y nada menos que desde aquí, desde la Arena Limosa, y todo gracias a los jugadores de Gladiadores. Y vamos a dar el pase. 4, 3, 2, 1. Uno de los luchadores con mayor trayectoria en nuestro país, uno de los pesos pesados, directamente de su tío Chapulito, ¿quién es? Haciendo su ingreso el participante número 9, el danzar luchador Mancilla. Mancilla, grande, grande luchador de mucha trayectoria en la lucha libre aquí en Perú. Tremendo patada voladora al cuello que casi no deja sin nunca. Intentaba meterle allí un codazo, sin embargo, León se recuperó muy bien. Intentaba meterle una tijera al cuello, no se logró. Pero lo va a agarrar cual hilacho, cual trapo, cual papel, lo manda hacia el aire y por poco se la dupla ahí para sacarlo y dejarlo eliminado. Ahora sí, León Negro ha sido eliminado. Parece que se viene el segundo, ¿no? Amenazado, pero se quedó ahí en el borde del cuadrilátero, prácticamente en la línea que divide el bien y el mal. Y ahora sí, otro más afuera, mi estimado Chamorro y Omar. Adiós, Magno, Mancilla entra a limpiar la casa. Efectivamente, Magno ha sido eliminado. Ha
Así es que se había puesto con caliente la cosa en el cuadrilátero, había muchos luchadores, ahora quedan los que más ritmo y aguante tienen y están resistiendo todo el poderío de los golpes. La lucha carrusel entre Alonso y Güell me parece sensacional, pero del otro lado también está que se cae Kit, que acaba de iniciar hace unos pocos minutos. Se mantiene dentro de esta batalla, Falcon Kit no ha llegado a ponerlo a dos pies sobre el piso, así que se mantiene. Oye, Chamorrito, me distrajo un poquito el maestro Longaniza acá a la derecha. Sí, está presente acá, un saludo a los amigos aquí, Mario, que ha venido presentándose como el maestro Girafales. Lo que me preocupa es que están regalando flores a los caballeros, eso tengo miedo. Va a llegar un nuevo luchador. 4, 3, 2, 1. Uno de los favoritos del público, mi querido Chamorrito, mi querido Tony. Haciendo su ingreso el participante número 10 de la batalla real, Cero. Y Cero ya está aquí en el cuadrilátero, le está contando el 1, 2, 3, rezando el padre nuestro Mancilla. Vamos a ver si sale el cachetadón. Efectivamente, 1, 2, codo, antebrazo, al cuello, a la cara. Pero recuerda que la cara no, porque de eso vivimos los luchadores. Así es, mi querido Tony, acá hay carne, como se dice, acá hay historia, acá hay rivalidad, por eso se han ido de frente, olvidándose de lo que importa en esta batalla real, entre los dos han ido de frente, a darse de arma y mira, tremendo castigo doble, de ambos lados, no sé quién ha quedado peor. Y me da la impresión que además de intercambiar esos golpes, no intercambiaron los números de celular y no precisamente para invitarse a salir a comer. Así es que ya está la pelea tú por tú, ya se quedaron visiblemente lesionados Cero y Mancilla, que acaba de entrar Cero. El otro lado se pone candente por Alex Nahuel, que está sacando por poco a Cava, pero Cava también se recupera y se agarra con la pierna, con el brazo, con todo. No quiere abandonar la lucha libre. El otro lado, en otra esquina, también van a hacer el 2x1, 2x1. Tengo miedo, 2x1, ahora sí se va a ir. Se nos va Da Vinci, parece que sí, pero no. Están haciendo equipo entonces, Falcon Kit. Toma, ahí está, pero no. Se está recuperando Da Vinci después de recibir unos tremendos cocachos en la cabeza que no le pudieron hacer mayor hincapié. Ya se recuperó, salió de ese peligro, salió de la esquina donde estaba recibiendo todo el dolor. Ahora el que recibe dolor es Mancilla, patada tras patada, ahí en la nuca, en la sien, como del 99, y ahora le está metiendo en el cuello. Por favor, llévenle aire, llévenle oxígeno, porque está a nada de abandonar el cuadrilátero. ¿Y a quién apoya el público? Escuchamos al respetable inclinarse, ni apoyar alguno. Ahí está Cero recuperándose, y si no te aprovechas ahorita, mi estimado Cero, y no logras soltar a Mancilla, no sé cuándo lo puedes hacer. De otro lado, Alicia Web está también, que ya Julio está logrando el cabello, no, porque esa prótesis vale mucho. Y está por hacer su ingreso un nuevo luchador. 3, 2, 1. Chamorrito, ¿tú crees que Farid venga también a colaborar con su compañero de pareja, Cava? Cabe recordar efectivamente, Skipper, que Cava y Farid forman parte del equipo Fucking Crew. Vamos a ver si esa amistad les dura todavía. Sí, ahí va, que le están poniendo de acuerdo. Me da la impresión, estimado Chamorro, que esto estaba esperando Cava. Recuperarse y que entrara su compañero para ahora sí aprovecharse y meter el 2x1. Estamos en oferta con los golpes. Efectivamente, Tony, en estos momentos combinándose el Fucking Crew contra Da Vinci. Se le acaba de dejar servidito ahí a Farid. Costa Lanza, toda su humanidad. Y Cava se lo propio también. Al 2x1, como te lo había mencionado, Chamorro y Omar. Esta cosa está candente, ahora sí me da la impresión que le quedan los segundos contados, porque dentro de poco lo vamos a ver volar por la tercera cuerda. El dominio de Fucking Crew sobre el cuadrilátero, señoras y señores. Pero acuérdense que tiene que capitalizar, tiene que sacarlo por encima de la tercera cuerda, no pueden dejarlo simplemente noqueado. Así que vamos a ver cómo continúan las acciones aquí en nuestra batalla real. ¡Viva México! Efectivamente, Quitar. Vemos ahí a Mancilla utilizando todo su peso sobre Cava. Mientras tanto, Cero está haciendo lo mismo con Falcon Kid ahí en las cuerdas, mientras que Alisa está bailando en un jarabe a Farid.
no me parece muy amical, así es que vamos a ver quién a quién traiciona, porque esto de que tú y amiga tómatela, te la presto, nunca, nunca me ha gustado. Cabe recordar que el Bando Junior y Cero conforman el equipo de los extraterrestres y en más de una ocasión han colaborado con Mancilla, pero creo que no le hace ninguna gracia a esto y ahora le están dando, y no precisamente, un buen consejo. Están repartiendo chocolate, están repartiendo golpes a diestra y siniestra, al 2x1, la oferta es gratis y pide más cero, pide la hinchada, pide el público. ¿Cómo ha volado Mancilla, mi querido Tony, como si no pesase nada? Y siguen ahí las patadas, el castigo sobre Mancilla, rápidamente está del otro lado de la esquina, Cava, que ya se han logrado recuperar, también infringiendo dolor. Quien no puede salirse con la suya es Alicia Webb, que está peleando con todo del otro lado, pero no lo puedes. ¡No! ¡Para acá mencioné! ¡Cava, no hagas eso! ¡Por la espalda no! ¡Es una mujer! ¡Tócala con el pétalo de una rosa! No hay problemas. Ahí fue el conquista en la esquina, mientras que Da Vinci está llevándose la peor parte, conociendo bien de cerca las botas de cero. Existió tremendo castigo en esa web. ¿Cuándo quién va a entrar ahora? Y llegamos al ingreso del participante número 13. Haciendo su ingreso, el Arácnido. Uno de los favoritos del público este fin de semana en el Festival Vía México. El Arácnido haciendo su ingreso a la batalla real. Me gusta. Tiene todo el prototipo de luchador. Alto, con máscara. Como me gustan las cifras cabelleras, no me gustan, simplemente me gustan las máscaras de los luchadores, y este le luce muy bien. ¡Oye! ¡Casi se nos va el Arácnido! ¡Tan rápido como llegó! ¡Le están engañando ahí! ¡Le están metiendo terror! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡La experiencia! ¡No ha puesto los dos pies! ¡Está balanceándose sobre un pie! ¡Tiene que tocar el suelo con ambos pies! Y el árbitro Paulo Bosa te está validando que efectivamente el Arácnido sigue todavía en carrera, no ha colocado los dos pies en el suelo. Muy buena observación, mi estimado Chamorro. Estamos en lo correcto. Así es, mi querido Chamorrito, ¿no? Si no decía eso, decíamos que parecía que ya estaba eliminado. Mira, y recibe apoyo del público el Arácnido. Que parece que ya se tocó una siesta, es en el otro lado de la esquina negra. No veo que quiera participar. Me parece que está esperando hasta ser el último, pero por favor díganle algo, porque esto ya está color de hormiga más que nada. 5, 4, 3, 2, 1. Y esa música, señoras y señores, es de un luchador que acabo de ver hace un momento en su combate individual con ustedes, Chamorrito. A sus ingresos, el participante número 14, el presidente. Mr. President, así no es, así no baila ni que con el señor. ¿Pero qué? ¿De qué te has disfrazado, presidente? Sé un poquito más cordial con el público, con el que te debes. Voy a mencionar que el presidente ha llegado al cuadrilátero, pero aún no se sube. Nuevamente el Arácnido, utilizando el truco de pararse con un solo pie, tratando de mantener el equilibrio ahí, aprovechando su gran balance con un Arácnido. Me da la impresión que Mr. President no quiere luchar el día de hoy. Era la impresión, efectivamente, porque aún no sube al ring. Mientras él no suba al ring, no se le aplican las reglas. Llévenle un tequila, llévenle una michelada, algo para que se anime, porque Mr. President, hoy estás quedando a deber a todo tu respetable público que pide que estés arriba en el ring, porque quieren ver correr sangre y dolor con esos machetazos. Oye, una chelita, una michelada, un tequila también para los narradores, ¿eh? Yo te acompaño, por supuesto que sí. ¿Dónde está la gente? Nos haga llegar. 1, 2, 3, los que sea. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay!
Y esta es la música. Esta es la música del cartel. Efectivamente, Osquitar, haciendo su ingreso el participante número 15. El problema es que no sé si es Trevor, Trevor Blunt. Yo tampoco. Pero uno de ellos debe ser, no sé si es Panamá o no, no, uno de los dos. Digamos que es de Blunt, igual que el otro. Así es. Estoy totalmente obnubilado con esta patada por aquí, por allí. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué le van a hacer? ¡Toma la mano! ¡No! ¡Oh! ¡Esa hasta a mí me dolió! ¡Y mi mamá también! El huesito de la alegría, mi querido Tony, como decía mi abuelita, el huesito de la alegría se ve fracturado ahí. Demasiado, demasiado dolor esa caída que tuvo en el centro del cuadrilátero. Y a quien veo que por nada del mundo sale esa misa, se está resistiendo contra todo, hasta las patadas de Mancilla que le está dando la mandíbula. Miren el poder, miren el poder de Falco, ¿qué? Lo muerde, con puño siguiente lo quiere sacar. Está súper agarrado, ¿no? Se recupera con tremenda patada doble. Y así, miren el poder invertido por la tercera cuerda. Está regresando al cuadrilátero, está recuperando el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Haciendo su ingreso el participante número 16, la otra mitad. Otro de los favoritos del público es el Santa Arena de Gladiadores, la segunda parte de Evo Vinci. Tremendo con su grito de guerra, ¡vamos, gente! ¡Planchador! Precisamente ahí donde está su compadre en la esquina. Llegó a rescatarlo, llegó a sacar las papas del fuego porque se le estaban quemando. ¿Cuántos luchadores tenemos en el rinche aburrido? Tenemos multitud de luchadores. No cuento más de una docena, creo, pero el que se está llevando las cosas muy tranquilo es el presidente Gamboa, que aún no ha subido al cuadrilátero mientras los demás están quemando toda su energía en el ring. Poco le falta al presidente que venga también acá a narrar. Haga algo bueno, Mr. President, y nos traiga 3 tequilas porque aquí estamos, que se nos acaba la voz y estamos más secos. Segundo la emoción, Tony, segundo la emoción. Entonces el castigo ahí, la parte de la esquina, mira. Alex Goffrey parece que va a recibir una super doble, no, mira, mira que tal movida. ¿Qué vamos a ver? Hay una torre, peligrosísimo, peligrosísimo. ¡Oh! Increíble lo que acabamos de ver, una movida de 5 cuerpos, una super reforzada en el esquitero sobre el tribunal. Vamos a ver otra más, vamos a ver otra más. Mancillo preparándose para hacer la base, vemos allá otro de los Blond. Preparando esto, ¿qué es lo que vamos a ver, señores? Venducadoras al por mayor, señoras y señores, en ambas esquinas. Y ahora todos se han quedado lesionados. Y mira quién acaba de entrar. Ya es oficial. Finalmente ha subido el presidente. A limpiar la casa el presidente de Gamboa, el villano de esta tarde. Vamos, sí, ha sido eliminado. Voló uno. Y voló. El asiento ha sido eliminado. Y ahora el conteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De la primera cuerda. Muy buen apunte, mi estimado. Y ahora se pusieron el tú por tú con esos volados de boxeo al rostro. 1, 2, 3, 4. Esta musculatura me da miedo. Y tremendo castigo, tremendo castigo. Una buena deslucadora que le meten ahí a Mancilla. Dominante Ian Mulick, como siempre haciendo, dejando su huella en el ring. Cártale con respeto, por el amor de Dios, por
propiedad, considérala, por favor. ¡Tremenda! Segunda belly to belly suplex con lanzamiento, con proyección espectacular. Dominante y Ambrose sobre el cuadrilátero. ¡Poderío de este señor! No en vano se hace llamar el atleta número uno, y creo que todo el público estará de acuerdo con que esto es una gran verdad. Llegó a repartir golpes, rostro, musculatura y todo lo que se le atraviesa encima, y por un lado lo hace añicos literalmente. Se ha puesto de tú a tú y con París. Experiencia contra juventud, pero para nada baja intensidad. Vamos a ver quién se va imponer en este de tú a tú que se van a enfrentar acá. Farid contra Ian Fury. Vamos a ver, mientras tanto esperamos el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Oye, esa es la música de Lunatic. ¿Se ha encontrado en México? No, no ha entrado por acá, no, es Lunatic, pero no ha entrado por aquí. ¿Dónde está Lunatic? No lo veo. ¿Dónde está Lunatic? ¿Dónde está Lunatic? No lo vemos a Lunatic. Por favor. ¿Dónde está Lunatic? ¿Dónde está Lunatic? Oye, ¿ayer dónde está? Ahí lo acabo de ver. ¿Dónde? Llegó el presidente. Con el presidente acaba de entrar el comediante enmascarado Lunatic. Entró repartiendo golpes por lado interior del cuadrilátero. Nunca salió por el pasillo. Así es que nadie lo vio, nadie supo. Pero ya está ahí recibiendo las patadas de Mr. President. De parte de Lunatic, y ahora sí, finalmente hace su ingreso para caer literalmente sobre el presidente Gamboa. Y ahora se está poniendo de acuerdo con Da Vinci en algo. ¡Ay! ¡Uy, la chicharra paralizadora! ¡No! ¡Conecta a su compañero! ¡Da Vinci conecta a su compañero! Estos errores suelen costar caro, ¿no? Precisamente un golpe sano y salvo. Esto cuesta más que la lucha. Nuevamente la chicharra paralizadora. También ha aguantado el sonido, creo, ¿eh? ¡Oye! ¡Con el cierre retrasado, no! ¡Recibe con retraso el daño! Esto no es señal pirata, lo puedo ver. Increíble el trabajo de Lunatic. Hasta a mí me dolió otra vez. Se le alteraron. Bien, con las luces encendidas. Ahora a ver si puede hacerle lo mismo a Mancilla. ¿Qué le haces al acero? Dice Mancilla. Acá está Chupapá. Creo que Mario de la mano. ¡Ay! Lazo al cuello y se va a comer tremendo castigo por parte de Mancilla, nuestro amigo Lunatic. Sin piedad, Mancilla, sin piedad. Lunatic ha sido autoeliminado. ¿Qué dijo Patitos? ¿Para qué los quiero? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chamorrito, ahora sí, ¿este quién es? ¿Este cuál es? Oye, pero... ¿Tren o Trevor? Está haciendo su ingreso en estos momentos. Oye, 2-1. Está haciendo su ingreso Trevor, el participante número 19, pero está secundado en estos momentos por John Sambo. John Sambo aún no está ingresando al cuadrilátero. Pero va a ser un triclillero. ¡Oh, no! ¡Estamos sillas! Y cabe recordar que en esta lucha no hay descalificación, así que esto no puede ser sancionado por árbitro. Tremendo sillazo le metió a la nuca. Ahora sí le desacomodaron todas las sillas y hasta la visión le quitaron a mi amigo Godfrey. Y eso tiene que doler, señoras y señores. Todavía no hace su ingreso oficial John Stampbook, pero de todas maneras se ha convertido en un elemento importantísimo en esta batalla real. No había recibido tanto castigo, pero ahora en menos de 3 segundos recibió lo que no le dieron en hace 10 minutos. Cava logra recuperarse, pero no saben qué se metió. No saben qué se metió. Cava, te hubieras arrepentido de ese golpe. ¿Qué pasó? ¿De qué pasó? Le estaban dando la silla pensando que iba a golpear, pero era para autoinfligirse. ¡No! ¡Se nos va! ¡Se nos fue Cava, señoras y señores! Cava ha sido eliminado. Esto va a traer consecuencias. Esto va a traer consecuencias. Seguramente las veremos en Lucha Win de Gladiador en nuestro próximo evento. Por el amor de Dios, no le peguen así a Lisa Webb. Yo tomo. Pongo todas mis fichas por Alisa, güey. ¡Consiguieron! ¡No! 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 ¡Se
sujeta muy bien a la tercera cuerda, no quiere salir, vamos a ver si resiste. El castigo 2-1. ¡Oh! Resistió, resistió hasta que pudo. 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la música de entrada del participante número 20, Joan Sambo, que ya había salido hacia el cuadrilátero previamente. Ahora sí es válida su participación. ¡Cuentas claras! ¡Las cuentas claras! ¡Oscar! Dominio absoluto del cartel sobre el cuadrilátero. Señoras y señores, están dominando los rudos y se nos va pariendo, puede ser, se nos va. Se aferra. ¿El público con quién está? El público está expectante, no sabe para dónde voltear porque los golpes están cayendo por todos lados por los cuatro lados de las esquinas. Y al final de cuentas, Marín ha sido eliminado. Al final de cuentas quedó eliminado. Cuerpos tendidos sobre el ring, cuerpos magullados, pero se para nuestro atleta número uno, Ian Fury, repartiendo metralla por todos lados, pero no es suficiente. Imposible ponerse los golpes al 3-1, y ahora está recibiendo toda una patiza. Ahí castigo sobre su espalda. 1, 2, 3. Imposible quitarse esto. Y ahora está sobre la tercera cuerda. Va a pisar. Se aferra con toda su fuerza. Y hasta la cabeza está agarrando ahí la segunda cuerda. Oye, pero todo el cartel está intentando eliminar ahí al Munich y no lo consiguen. Utilizando todas las estrategias que quieren. Están aplicando ahí hasta una llave, un candado al tobillo. Y aún así, vamos a la cuenta. 4, 3, 2, 1. Hace su ingreso el participante número 21, el último en ingresar, nada más y nada menos que TBK. Así es, título de Victoria Cano, mostrando su dominio sobre el ring, regresando después de varios meses a la actividad, al combate. Cayó uno, cayó dos, cayó el tercero, y ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere para darle su cambio? Está preguntando quién se levanta, el respetable que dice... Tremendo monstruo que demuestra el dominio de TBK en el cuadrilátero, pero se levanta nuevamente. Joan Stampo propina golpes en la cabeza, pero ahí está ya Munich. El Paz intentaba meterse ahí en un dime sin directo de golpe, sin embargo llega muy rápidamente, le mete un castigo ahí al cuello, se le pone de modo, vamos a ver si le hace la cargada de... ¡No! Ahora va a ser al 2-1. Tremenda movida, y esto creo que va a ser todo para el Paz, si es que logran encima de la tercera cuerda. Regresa esta mancuerna clásica de la lucha libre peruana. Ese abrazo me pareció más un beso de Judas que cualquier cosa. Vamos a ver qué es lo que tiene, pero ya está entrando Mr. President por atrás. ¡Aguanta! Y por atrás, efectivamente, por atrás lo mandó a volar. Vamos a ver si no se descuida y le aplica la misma, porque ya le están viendo, ya le apuntaron la placa, dirían por ahí. ¿Qué es lo que te dije? Te están viendo y no ves, mi estimado. ¡Wow! ¡Qué castigo! Entonces tenemos eliminación de TBK y eliminación del presidente Russo. ¡Tampoco también se nos va! ¡Sigue! ¡No! ¡No! ¡Logra mantenerse por poquito sobre el cuadrilátero! Y comienza el intercambio de golpes en 3-0 y Mancilla. ¿Quién caerá? ¿Quién caerá? Me da la impresión que los dos van a volar, los dos van a volar. Están ahí al borde del abismo. Están en el filo del cuadrilátero y están golpeándose con puño, con antebrazo. Mancilla parecía que caía, pero cero se ha recuperado muy bien. Vamos a ver a quién le queda la batería extra, porque parece que esto se va a acabar para ambos luchadores. ¡No! ¡Cargada! ¡Cargada de bombero! ¡Y a volar, volar! ¡Señoras y señores! ¡Qué tremendo castigo sobre la parte más dura del cuadrilátero! Y esto ha sido todo. No puedes dar la espalda, no puedes dar un ápice de descuido, porque sales volando por la tercera cuerda. Y hasta acá una lucha tremenda, retrucadora. Está pidiendo, dice que ya no va a haber más para el Parse, pero el Parse logra recuperarse. Y ahora, ¡ja, ja, ja! ¡Eliminado por Mancilla, pero Mancilla está eliminado! ¡Eso es!
ocasiones. El único requisito es salirte por encima de la tercera cuerda y caer con los dos pies. Y una pelea se está llevando extra, fuera del cuadrilátero. Las cosas están calientes, por favor, señores y señores. Nos quedan 6 luchadores sobre el ring. ¿Qué va a pasar en esta batalla real, mi querido Tony, mi querido Chamorrito? Se han formado 2 tercias, señores. Por un extremo tenemos al cartel y por el otro lado, Govinci se está uniendo ahí a Munich para controlar a estos 3 malandrines del cartel. Golpes, golpes, golpes y más golpes cargados de bomberos y rápidamente un splash ahí atrás sobre la espalda del parcero. El castigo se está haciendo ahí evidente en el cuadrilátero. Una cuerda ahí volada hacia atrás que parecía un tope. Y ahora sí, patada voladora. Mira nada más que desplumarlo de claro, pero recibe castigo también en la espalda. Y va, la cuenta clara también. ¡Viste! ¡Qué tremendo combate! ¡Se nos va! ¡Se nos va, Davinci! ¡Viste el parcero! ¡Lo vamos a sacar! ¡Ha sido eliminado! ¡Eliminado, Davinci! ¡No! ¡Se pero ahora! ¡Se va! ¡Se nos va! ¡No! ¡Se mantiene! ¡Y el cartel apoyando a su líder! ¡Se fue! ¡Alex Godfrey! ¡Ha sido eliminado! Parecía que le salvaba a su compañero, sin embargo, se pusieron muy bien de acuerdo y el 2-1, el que salió volando fue Godfrey. Ahora quedan 4 nada más parados ahí en el cuadrilátero. Están preparando la estrategia, vamos a ver. Esta situación es gravísima para ella, Mulik. El cartel en su integridad está contra él. 3-1, señores y señores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer ella, Mulik, para revertir esta situación? Efectivamente, Osquito, tenemos a los 3 integrantes del cartel contra Ian Mulik. Situación muy peligrosa para el atleta número 1. Lo vemos ahí en estos momentos en el centro del cuadrilátero recibiendo castigo de parte de Trevor Blount y también de John Stambuk. ¡Y el público también apoya! La gente está aparentemente con Ian Mulik, por lo que estoy escuchando. No se logra poner de acuerdo para infringir castigo. Ahora sí, machetazo 1, machetazo 2. Venga, le damos su vuelto. Vamos a ver si es que puede recuperarse porque ahorita ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Las cuentas claras, pero ¿qué es esto? Y el Mulik se está recuperando. Acaba de estrellar a John Sambo contra el esquinero. Mientras que Trent y Trevor Rock están combinándose para atacar a Ian. Impulsa hacia la esquina. No por mucho tiempo ese castigo y ahora se quedó ahí en la esquina amarilla. Vamos a ver qué es lo que hace. Se sube a la montaña. Ya está en el pico del Everest. Suplex Belly bélico, lanzamiento con proyección. ¡Qué poderío de Ian Mulik para poder hacerle frente a 3 competidores a la misma vez! Intenta hacer una cruceta doble, vamos a ver si es que se le sale y si no aprovecha nota no sé cuándo. Vexitori está aplicando el candado millonario, especialidad de la casa, y ahora no hay cuerda. El árbitro no puede detener el movimiento. Por poco salía volando, mejor dicho sí salió pero no logró tocar el suelo, así es que sigue con vida, y el que sigue con vida pero no le va muy bien es ahí en las cuerdas que está recibiendo y sigue recibiendo 2-1, cuando no es 3-1 es 2-1, pero es muy bien, se logra recuperar y le mete tremendo candado al cuello. Y aquí lo apoya el público. La gente está con vida, mire. Vamos a ver si no le hacen una mala jugareta ahí con sus compañeros que están afuera del ring. Todavía sigue siendo 3-1. Acá para apaciguar el poderío de Ian Mulik. Pero la gente aquí lo apoya. El público está con Ian. Yo avanzamos con la carrera. ¡Lo acaba de dejar pasar por encima! ¡Señoras y señores! México-Perú 2024 es Ian Mulik.
todo, contra viento y marea. Se llevó la noche esta noche. Que se escuche fuerte el aplauso de la gente bonita presente esta noche. ¡Viva México 2024! Fuertes aplausos para el ganador de esta copa, Lía Fioli. El aplauso, por favor, bien fuerte. Y el que le va a entregar la copa, por supuesto, es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana. Ahí está, el aplauso, por favor. Y vamos a escuchar. Ahí está la fotito, por favor, la fotito. Ahí está la fotito. Qué lindo. Ahí está. Y ahora sí vamos a escuchar por ahí las palabras de el presidente. Señoras y señores, es un gusto y un placer tener aquí un campeón. A ver, le vamos a hacer el volumen, por favor. Ahora sí. Le pido a todos un aplauso al campeón que después de este esfuerzo se merece esta copa. Muchísimas felicidades, gracias por venir. Sé el esfuerzo que te cuesta estar aquí, entrenar todos los días y lograr esto. Muchas felicidades, campeón. Unas palabras para tu público, por favor. Muchísimas gracias a todos por estos 3 días. Regresar, una de las mejores sensaciones. Y uno de los motivos por los cuales he regresado es para que mi hijo me pueda ver luchar. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Ahorita pasamos. Sigue el evento. Disfrútenlo. Ahí está. El aplauso una vez más, por favor. ¡Qué lindo! Y ahora sí, continuamos con este evento tan hermoso. Ahí está la fotito respectiva. Ahí está la fotito para el recuerdo. Y no se olviden que los luchadores van a ir directamente allá a el banner a tomarse la fotito. O sea, allá en el banner del Festival Viva México. Qué lindo, ¿eh? Todos los luchadores van a ir allá, así es que con toda la confianza del mundo van a tener ahí la oportunidad de sacarse una captura con los luchadores y obviamente con el campeón. A ver, por favor, allá el banner, para que así de esa manera tengamos un recuerdo muy bonito, por supuesto, de ese grandioso evento en su edición final. ¡Qué chévere! A ver, nos vamos para allá, al banner, por favor. Nuestros amigos de seguridad, VIPs. Ahí está, y continuamos, por supuesto, con este gran evento. Muchas gracias también, por supuesto, a el directivo de la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana, que están, por supuesto, engalanando esta tremenda fiesta, este festival Viva México, edición 2024, ¿eh? Entonces, allá en el banner me solicita la gente de dirección para que se puedan tomar las fotitos ahí junto a el banner que identifica a ese gran evento, por supuesto, que se está llevando a cabo. Y efectivamente, falta más todavía para poder disfrutar en este evento. ¿Ah? Se viene música en vivo. Sube, Tomar, sube. Ahí está la fotito por parte de los gladiadores. Allá en el banner van a tener la oportunidad de tomarse todas las fotitos que quieran con el campeón. Y por supuesto con los demás gladiadores también, que han dejado todo, por supuesto, ahí en el ring. ¿Ah? ¡Qué bueno!